muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Tal y como le anunciamos al principio del programa, se encuentra con nosotros la presidenta de ACOPROVI, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Arnedi Meléndez, que es presidenta de esta organización desde hace ya algún tiempo, y estaremos con usted, estaremos hablando con ella para todos ustedes y para ponernos al tanto de cuál es la situación real que atraviesa este sector, dado sobre todo lo que ha trascendido en los últimos tiempos de las denuncias de estafas, que incluso muchas de las cuales se están ventilando ya en los tribunales. Muy buenos días, Arnedi. Muy buenos días, saludos a todos los que nos escuchan y obviamente muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio con ustedes. ¿Qué tanto afecta al sector el hecho de que se haya destapado, digamos, una red que se presume ha estafado a muchos adquirientes de viviendas, en lo que el Ministerio Público afirma se trata de una estafa millonaria? ¿Cómo afecta al conjunto? En realidad sabemos que esto es un tema muy relevante y que afecta a lo que es la reputación general del sector. Sin embargo, tenemos que reconocer que son casos aislados. Aquí sabemos que en un año pueden venderse 7.000, 10.000 viviendas, y cuando hablamos de casos que tienen que ver, o estafas que tienen que ver con menos de 100 viviendas o unas tantas, podemos decir que realmente no representa la generalidad del sector. Nosotros tenemos una teoría con esto. La realidad es que, aparte de que cualquier estafa puede suceder en cualquier otro sector del mercado, adicionalmente a eso tiene que haber, para que haya una estafa, un estafador y un estafado. Entonces, el estafador, que tiene que tener una intención, pero el estafado tiene que tener un desconocimiento. Así que el tema de las estafas se combate con el conocimiento de nuestros compradores de cuáles son esas mejores prácticas que de alguna manera pueden hacer que haya menos probabilidades de ser estafados. ¿Qué tiene que tomar en cuenta precisamente un adquiriente? Porque fíjate que en este caso, el que hacemos referencia, la mayoría de los estafados son, o muchos de ellos son personas dominicanos residentes en el exterior, que como no están directamente aquí, se llevan una promoción por redes. O sea, ¿qué tomar en cuenta para uno estar seguro de que el que te está promoviendo la construcción y venta de una vivienda efectivamente es alguien que tiene la reputación y la seriedad correspondiente? Claro, el primer paso es que una persona siempre debe estar informada y de la reputación, y escoger empresas que tengan amplia reputación en el mercado, el cual es fácilmente comprobable si es una empresa, por ejemplo, primeramente que sea formal, que esté asociada, por ejemplo, a la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, que le da una reputación adicional, que tenga las cuentas y solidez económica para poder demostrar que el depósito se hace en la cuenta correspondiente, sea de la empresa o sea de un fideicomiso, una fiduciaria o un banco que represente la promoción. Pero también tiene que tomar en cuenta las características del proyecto. Los proyectos normalmente hablan por sí solos, porque un proyecto que primero se parezca a la competencia, que tenga esas características que expliquen que el precio anda de acuerdo al mercado, que las características de calidad, de innovación, de todas las características de las áreas sociales, pues se correspondan a lo que es un proyecto que pueda ser exitoso, que no parezca algo tan distorsionado a lo que normalmente se reputa en el mercado, es fundamental. También vemos otros aspectos, como por ejemplo, que tanto la empresa como el proyecto sea recomendado por un buen agente inmobiliario, que tenga una asesoría y una reputación también, no solo que le dé validez económica al proyecto, sino que le dé validez moral, que las personas pues puedan tener alguna referencia moral del promotor y también del proyecto. Decía el viejo Pina, entiéndase mi papá, que una naranja podrida te daña un saco. Es decir, aunque, como usted señala, que es mínimo los casos que se dan con relación a la venta total y al movimiento total del sector, no es menos cierto de que esto mínimo tiene un gran impacto en el sector, y de que realmente afecta al sector y pone en alerta a todo el que tenga mentalidad o intenciones de entrar como adquiriente de un inmueble. Tenemos que verlo como algo en realidad que, dentro de lo negativo, tiene algo positivo, y es que ahora las personas van a estar más informadas cada vez.
porque esto pone en alerta precisamente a aquellos compradores que de buena fe han hecho un esfuerzo de un ahorro en su vida y que buscan básicamente una vivienda digna, que es lo que nosotros promovemos, los alertan y los ponen en conocimiento para que no se dejen estafar. Y obviamente aquellas empresas que pues no quieran, o personas que no quieran seguir las buenas prácticas, que no sean del sector formal, por ejemplo, que necesita ser más motivado para que haya más promociones exitosas, pues también pueden estar en alerta que realmente no es lo correcto y nuestras leyes no se lo van a permitir. Muchas veces me da la impresión de que promotores y vendedores se exceden un poco en el ámbito de sus atribuciones, e incluso veo cómo compradores entregan dinero en base a contratos que lo ha redactado alguien sobre un modelo de contrato tipo, pero que no tiene una revisión rigurosa. Y a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia, es decir, de jurisprudencia, de que los promotores son responsables junto con los constructores cuando haya un incumplimiento en perjuicio del comprador o de los compradores. Entonces, ¿qué tipo de requisitos o procedimientos ustedes pueden exigirle a sus constructores? Y van a decir que estoy hablando a favor de los abogados, y es verdad, porque realmente muchas cosas se evitan cuando los abogados participan, revisan y hacen su trabajo. O sea, un agente inmobiliario no puede hacer el trabajo de un abogado, no puede sustituirlo. ¿Qué tipo de requisitos ustedes tienen para sus miembros, si existe algún tipo de procedimiento? ¿Cómo ustedes reglamentan esto a fin de que haya un poco menos de intrusismo profesional y que haya mayor protección para el consumidor, para el comprador en este caso? Tenemos que tomar en cuenta que una transacción inmobiliaria, como en cualquier otro aspecto del comercio nacional, es un acuerdo entre las partes. Y en ese sentido, tal y como comentas, el contrato es fundamental. Yo diría ahí que podemos verlo desde dos puntos de vista. El primero es que cuando uno elige una constructora que ya tiene un recorrido en el mercado, que tiene cierta reputación, normalmente tienen unos contratos que son negociables entre las partes, por supuesto, pero que están bien estructurados. Pero de la otra parte también vemos muy bien una buena práctica, lo que comentas hace un momento, de que la persona se asesore con su abogado de confianza. ¿Por qué? Porque los contratos, como son negociables entre las partes, pueden haber algunos artículos, el precio inclusive, la forma de pago y otros aspectos, que pueden entonces ser parte del proceso de negociación. Que penalidades es lo que, si hay incumplimiento. Si hay incumplimiento de ambas partes, no podemos ver el contrato como algo que solo va a resguardar al promotor. El contrato resguarda al comprador de que la promoción sea ejecutada en su totalidad con la calidad y con las especificaciones que fueron pactadas y con la garantía que se reputa y que está en nuestras leyes. O sea que veo muy válida la sugerencia también de que nuestros compradores pues se asesoren con su abogado de confianza y que revisen bien el contrato. Anelis, el Proconsumidor ha informado que la mayoría en este momento de las quejas que le están llegando son quejas de adquirientes de viviendas cuyos promotores o vendedores le han variado el precio, luego que acuerdan un precio específico y ese tipo de cosas. Claro, hay ajustes por inflación, ese tipo de cosas, pero parece que las variaciones han sido muy bruscas, porque si no, no se generaran tantas quejas. ¿Lo han tratado ustedes esto en el seno de Acoprovi para ver si los constructores pues son un poco más moderados con ese tipo de situación? La realidad es que, como hemos dicho en otras ocasiones, las condiciones que han sucedido en el sector construcción han sido bastante retadoras. Tenemos una inflación altísima que ha ido disminuyendo y bueno, está dentro del rango tipo en este año, pero con mucho esfuerzo de muchas partes involucradas. Y bueno, el tema del aumento de los costos de la construcción pues no es algo que desconoce en la generalidad. Claro, esto ha provocado que aumente el precio de la vivienda y a su vez cuando se pacta en un contrato que hay un precio
ese precio, si varían los costos y los componentes, pues puede, debería ser variado para que haya un éxito en el proyecto. Recordemos que finalmente en un proyecto se asocian básicamente los compradores con el promotor para que haya un éxito completo el proyecto, y eso implica que el comprador debe cumplir su parte, que es pagar lo que vale la propiedad. Y bueno, a veces los compradores lo ven tal vez como algo bastante complicado, el hecho de tener que buscar más dinero para terminar de pagar algún inmueble, pero la realidad es que deben verlo también desde el lado positivo. Su inversión ha aumentado, pero también el precio que está, la inversión del proyecto, o sea, lo que vale su inmueble, ha aumentado. El precio en el mercado aumenta en conjunto, por ende pueden venderlo más caro más adelante. Es algo difícil, pero la realidad es que la mayor parte de los constructores logran de alguna manera llegar a un acuerdo con sus compradores, con sus adquirientes, porque la intención de un promotor no es hacer un solo proyecto, sino seguir en una secuencia de proyectos, porque este es un negocio. Por ende, si usted ha complacido a sus clientes actuales, pues tiene mayor posibilidad de poder vender en un futuro en otro proyecto. Quería enganchar esa negociación cuando una persona va, bueno, ciertamente cuando una persona va a adquirir un bien inmobiliario, generalmente financiado por un banco, yo sé que si usted va al banco y le dice al banco, el banco te dice, ah, sí, no, ese constructor, sí, nosotros lo estamos financiando, sí, es una empresa seria, usted puede comprar ahí, que es una forma también para los adquirientes de orientarse, saber qué banco financia este proyecto, e ir al banco y preguntar directamente. Pero también en Acoprovi, la gente puede llamar a Acoprovi y preguntar, mire, ven acá, esta constructora, ¿ustedes son miembro de la asociación o no es miembro de la asociación? Totalmente. ¿Ustedes no recomiendan, o ustedes entienden que hay empresas constructoras de vivienda reconocidas, prestigiosas, que no son miembros de Acoprovi, o todas, o la mayoría de las reconocidas? Entenderíamos que la gran mayoría está, no recuerdo que haya alguna que otra que tal vez no esté, pero sí es cierto que pueden llamar allá, pueden pedir referencias de las empresas. Nosotros tenemos pues ese código de ética de que nuestras empresas pues son formales de la construcción y siguen las mejores prácticas, y realmente creo que es un buen referente. ¿Cómo se ha comportado el mercado? Perdón, Diógenes, porque al principio, después, inmediatamente después de la pandemia, había como un boom del mercado inmobiliario, pero el año pasado parecía como que se estaba poniendo un poco más lenta la cosa. ¿Cómo cerró el año para ustedes? Sí, realmente a final de año estuvimos viendo cuáles son los verdaderos efectos de ese principio de año tan fuerte que tuvimos, con altas tasas de interés, que aunque todavía siguen altas, pero han ido flexibilizándose, con altos costos de la construcción que ahora se han venido tal vez rebajando un poco. O sea que definitivamente, como el ciclo de la construcción no es tan rápido, sino que una promoción, la conceptualización de un proyecto puede llegar a tomarse hasta un año para empezar y luego uno o dos años para construirse. Estamos viendo a final de año los efectos de ese principio de año tan retador, pero tenemos buenas esperanzas que en este nuevo año, ya el 2024, pues nos traiga otra perspectiva, porque así como vemos los efectos de un inicio de año complicado del 2023, vemos que el final del 2023 vino con nuevas condiciones, tasas, como le comentaba, bajando, costos bajando. O sea que pensamos que puede tener ahora un gran empuje el sector. Ustedes señalaba en algún momento el año pasado que el crecimiento en su sector había sido nulo. Entonces, ahora señala que están viendo cómo será la perspectiva para este año. ¿Qué puede haber cambiado? ¿Qué ustedes entienden puede cambiar este año con relación al año pasado, que tuvieron ese crecimiento nulo? Sí, definitivamente los aspectos más relevantes en cualquier promoción inmobiliaria, que es lo que hacen que, bueno, también aumenten las ventas, tiene que ver con los dos que comentaba hace un momento, las tasas de interés y los costos de construcción. Porque luego el resto de los aspectos... Los dos proyectan que van a aumentar. Bueno, cuando aumenten sucederá entonces lo mismo que pasó anteriormente, que tendremos un efecto retardado. Pero por lo pronto ahora vamos a ver el efecto de que han ido reduciendo. Y eso es muy importante y hay que verlo con las perspectivas positivas. Además que nosotros estamos esperanzados y tenemos mucha confianza en que el manejo de la política monetaria de nuestro país está haciendo con mucha certeza y con mucha objetividad. Y es lo que vimos, de acuerdo a todas las medidas que se tomaron a mediados de año, pues vimos cómo sucedió el final de año. Asumimos que ante una situación económica que se pueda salir de las manos, pues seguirán tomando las medidas adecuadas para que podamos tener una estabilidad en el sector. Disculpa. Sí. Hemos visto un movimiento no tan pronunciado, pero un movimiento en la tasa de cambio del dólar. ¿Eso al final de cuentas puede tener un efecto negativo en todo lo que es el movimiento
en el mundo de la construcción? Sí, definitivamente. Sabemos que gran parte de los materiales, sobre todo los de terminación, son importados o vienen de algún tipo de importación. O sea que la tasa del dólar tiene mucho que ver con esto. Asimismo también no es solo ese aspecto, hay otros aspectos que también, por ejemplo los fletes, que ahora tienen algún tema que pudieran. Sin embargo, no podemos ver esto tampoco como algo que va a ser de alguna manera tan relevante, a menos que los movimientos de estos aspectos sean muy relevantes per se. Es decir, si tenemos un cambio de tasa que no fue el previsto, sabemos que anualmente hay algo previsto para eso, pues tal vez podríamos hablar de que eso fuera muy retador, pero entendemos que puede el sector continuar con unas tasas de inflación normales mientras esos aspectos también sean normales. Estaba, bueno, el concepto, porque está establecido por ley, porque es una especie de concepto de definición, la definición de vivienda económica, que incluso cuando el Banco Central pone dinero de liquidez rápida para disposición de financiamiento, bueno, para financiar viviendas de económica. Entonces, recientemente me preguntaba alguien, me decía, bueno, acá Esteban, pero eso de vivienda económica, pero una vivienda de 4,5 millones de pesos no es una vivienda económica. Bueno, es la escala que hay. Vivienda de bajo costo. Sí, pero entonces esa escala para la identificación de vivienda a bajo costo, aún no sea bajo costo, porque como quiera que sea 4 millones es mucho, pero ¿qué beneficio tiene, o sea, para el adquiriente y también para el promotor de la construcción, el hecho de desarrollar un proyecto de viviendas dentro de esta escala, conocida como bajo costo, que son más o menos 4,5 millones hacia abajo? Si nos pudiera decir, o sea, ¿qué beneficio tiene tanto el adquiriente como el promotor o constructor? Sí, eso te iba a comentar. El promotor obviamente tiene el beneficio de que puede vender más o más rápido, ¿verdad? Cuando hacen este tipo de viviendas que tienen otros beneficios para el comprador. Entonces, de cara al comprador, el beneficio más importante en vivienda de bajo costo es el bono ITEVIS, o el bono que se utiliza para promover la vivienda de bajo costo, que puede ser, diría, rondando hasta el 8% del costo de la vivienda, que del precio de la vivienda, que es muy importante porque hace que muchas personas que tal vez no podían llegar a tener el acceso a una compra, pues puedan acceder. Pero asimismo también en otras escalas, por ejemplo, de viviendas de interés social que rondan tal vez menos de los 3 millones, o sea, es un poco más bajo el tope, hay otros incentivos muy importantes en unos programas que son de alianzas público-privadas, que son, por ejemplo, el programa Mi Vivienda o el programa Familia Feliz. Ambos programas promueven la venta de estas viviendas a partir de bonos adicionales al de vivienda de bajo costo. Pero tienen que ser entonces vivienda, el adquiriente entonces tiene que asegurarse de que ese proyecto esté incluido en algún tipo de fideicomiso, no sé si es un fideicomiso o algún tipo de... Son fideicomisos y de hecho no es asegurarse, sino que normalmente este tipo de programas ya tienen compradores preseleccionados e identificados, que entonces buscan los proyectos que ya están dentro del programa. Ahí tienen el bono tierra, el bono mujer, o sea, hay otra serie de incentivos que hacen que entonces parte del precio de la vivienda pueda ser pues solventado por estos bonos. ¿Cuál es el tipo de vivienda más demandada en el mercado ahora mismo? Bueno, sin duda las viviendas de bajo costo que se componen por los dos que le comentaba hace un momentico, pues obviamente son las que más se venden a nivel popular. Sin embargo, yo diría que andan por básicamente el 50% del mercado. El otro 50% ya pues se reparte en otras tipologías, la vivienda media, la vivienda de media alta, la vivienda incluso de lujo. Hay mercado para todo y hay también compradores para todo. Usted mencionaba 17,000 unidades habitacionales, o fue lo que mencionó al principio, o 17,000. No, decía que en un año pueden venderse 7,000, 10,000 unidades. Ajá. Y bueno, eso puede ir aumentando, disminuyendo de acuerdo a las condiciones. Entonces, en este momento, preocúpame, porque es que para, en este momento, quizá un poco de estadística, hablando de déficit habitacional y de esto que se están vendiendo y se están construyendo también alrededor de entre 8 y 10,000 viviendas. O sea, ¿cuál es la condición actualmente del mercado inmobiliario en ese aspecto? Bueno, la realidad es que es un tema, yo diría hasta difícil de mencionar, porque tomando en consideración que nuestro déficit habitacional recientemente medido en noviembre, creo que dieron las últimas estadísticas, anda cerca de 1,400,000 viviendas. El déficit. El déficit. Que de las cuales cerca de 400,000 son de déficits cuantitativos, o sea que es de compra, que son las que estamos midiendo. Uh-huh. A nivel de compra de apartamentos y demás.
el hecho de que se construyan 5.000, 7.000, 10.000 viviendas, pues nos falta mucho por hacer. De ahí viene un tema interesante que les quiero compartir, que es el tema de que las políticas monetarias, aunque han sido muy positivas para controlar temas puntuales, han sido posiblemente coyunturales. Pero tenemos esperanza en el camino, porque justo con la conformación del Ministerio de la Vivienda hace ya 3 años, uno de los mandatos de la ley de vivienda era que teníamos que tener un plan decenal de viviendas. Ese plan decenal el año pasado estaba en proceso ya de finalización. Nosotros vamos a someter nuestras observaciones y este año estamos esperanzados de que sea aprobado de la manera que promueva entonces que ese déficit habitacional pues pueda superarse. Y en ese sentido también será muy relevante el hecho de que se pueda aprobar la ley de alquileres, porque sabemos que no todas las personas pues pueden de alguna manera accesar a una vivienda digna por medio de la compra. También deben tener acceso a una vivienda digna por otros medios, y ahí está el alquiler, el uso y goce y otras formas que tenemos para que todas esas personas que no puedan accesar, que es el déficit cuantitativo, fíjense que el cualitativo es el más grande. Entonces necesitamos atacar todo esto con diferentes medios, y la ley de alquileres podría ser ahí un punto de inflexión en el cual se revolucione el mercado de acceso a la vivienda. Hace alrededor de 20 años o más estamos yendo a hablar de que el déficit habitacional en la República Dominicana es de alrededor de 1.4 millones. O sea, y en algún momento bajó algo y se hablaba de alrededor de 1.700.000, 800.000 viviendas. Pero por lo que usted plantea, como que prácticamente no ha bajado. No, le comento déficit. ahí ha habido una confusión. Anteriormente, hasta antes de noviembre del año pasado, 2023, habían dos mediciones del déficit habitacional. Una la hacía la Oficina Nacional de Estadística y otra la hacía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, ambas diferían muchísimo. Una era de 1.300.000 y otra era de 800.000, porque la diferencia era cómo se medía el déficit cualitativo. Ahora ya se pusieron de acuerdo, se entendieron cuáles son los parámetros, incluso internacionales, de cómo se debe medir, y hay una sola medición, que es la que le acabo de comentar ahora. No le dije el dato exacto, pero es 1.300.000 cerca. Pero el déficit cuantitativo son 400.000 más o menos. 300 y pico, llegando a 380.000, creo que por ahí que anda. O sea, es como quiera altísimo. O sea, que sigue siendo alto el déficit habitacional en el país, pese a todas las políticas, pese a todo lo que se construye, pese a todo lo que se ha hecho en los últimos 20, 25 años, sigue siendo muy alto el déficit habitacional. Sí, pero lo mencioné hace un momento con una perspectiva positiva, porque no teníamos un Ministerio de la Vivienda hace 20 años y ahora sí lo tenemos. Y sabemos que se estuvo preparando en estos dos o tres primeros años de su gestión para este momento estelar, en el cual entendemos que va a haber un repunte de todo lo que tiene que ver con el mercado de viviendas, siempre y cuando la ley de alquileres pueda entonces aprobarse. ¿Y por qué? Porque la ley de alquileres es la que hace que haya muchos fondos de inversión que quieran tener, porque tengan las condiciones necesarias de seguridad jurídica y demás, puedan invertir entonces en el mercado de viviendas. Y eso favorece al promotor, que obviamente puede vender más viviendas, pero sobre todo al que va a alquilar la vivienda, que va a tener más opción, y obviamente los alquileres se harían pues más económicos. Los alquileres de corta duración a través de plataformas como el Airbnb potenció un tipo de construcción, podríamos decir. ¿Esto continúa siendo así o ya se está desinflando un poco la burbuja de esos alquileres? Los alquileres de corta duración no son parte de la ley de alquileres, es bueno aclarar eso. Es decir, la ley de alquileres tiene que ver con vivienda de duración media y duración normal. Los alquileres de corta duración están más enfocados a otro segmento de alquiler que tiene que ver con turismo en gran parte y con alquiler ya como su definición de corto plazo. Obviamente hay muchos proyectos inmobiliarios que están siendo lanzados para este propósito, pero no son la mayor parte de los proyectos inmobiliarios. Por ende, entendemos que la ley de alquileres sí pudiera ser lo que potenciaría el acceso a la vivienda y no plataformas de Airbnb o temas de esa índole. Un punto, algo me llamó la atención. Estuve revisando la página de ustedes y vi que como misión ustedes tienen, y lo voy a leer, tienen
consolidar el sector construcción a través del mejoramiento de las condiciones para el incremento de la construcción, promoción, comercialización y venta de las viviendas en la República Dominicana. Entonces, mi pregunta es, luego que leo esto de la misión de ustedes, ¿qué tanto se ha logrado eso? Pues se ha logrado muchísimo. El primer paso, lo dije hace un momentico, lo que fue la aprobación de la ley de vivienda. El Ministerio de la Vivienda en sí fue el primer gran paso que dio este gobierno, al cual nosotros lo calificamos de viviendista, un presidente viviendista en la Mesa Nacional de la Vivienda en octubre del año pasado, porque ningún otro gobierno había podido aprobar esta ley. Ahora bien, una vez aprobada esta ley, creado este ministerio, ahora nosotros queremos entonces ya ver los resultados. Sabemos que ha habido todo un tiempo en el cual se preparan los reglamentos, se preparan las normativas, y eso es algo lógico. Pero lo que es, por ejemplo, el tema de que las aprobaciones sean más rápidas y de que haya también otras condiciones que promuevan, por ejemplo, que las normativas sean las favorables para el sector, pues favorecería mucho lo que es la promoción la motivación para que haya un mayor sector formal. Y eso hace que, junto con una ley de alquileres, que es lo que le falta a este gobierno para terminar de apoyar la vivienda, pues puedan entonces lograr esa revolución en el mercado, que haya mayor acceso o mayores posibilidades de acceso a una vivienda digna para nuestra población. La gente va, o muchas de las personas que resultan también estafadas cuando se trata de proyectos inmobiliarios, son personas que están en la informalidad, manejan mucho dinero, pero a veces no están ni siquiera bancarizados. Entonces, bueno, se encuentran con un promotor que le acepta un pago de efectivo y dice, bueno, tú me lo vas a cobrar y tú me lo vas a pagar en efectivo. La ley de lavado de activos, ¿cuál es el límite que establece para el cobro de efectivo en lo que tiene que ver con transacciones de inmobiliaria? Creo que es 1.000.000 o 1.500.000 pesos, por ahí es que anda. Y definitivamente es algo que nosotros, los promotores formales, tenemos que respetar y respetamos fehacientemente, porque incluso el hecho de tú tener un banco aliado en cualquier proyecto o un fideicomiso te hace obligatoriamente tener que seguir las buenas prácticas. Y estas son buenas prácticas del sector. A mí me preocupa mucho cuando hay estafas, porque se afecta tanto la seguridad jurídica y no podemos perder de vista el componente humano. Estamos hablando de personas que hacen el esfuerzo de toda una vida para tener un techo y que colocan su confianza en alguien que pues posteriormente no les cumple. Hemos estado viendo en los medios de comunicación un proceso que se está llevando a cabo sobre una presunta estafa, y uno de los imputados o de los acusados, porque todavía no soy imputado, uno de los acusados decía que un proyecto lo habían vendido 31 veces. ¿Cómo se puede vender un proyecto 31 veces en República Dominicana? Es decir, ¿qué tipo de controles necesitamos o qué nos estaría haciendo falta para evitar que un proyecto, si es cierto lo que dijo este señor, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ser verificable, que se vendió un mismo proyecto 31 veces. Ahí volvemos al tema de que sea el estafado el que evite que eso suceda. No, pero el conocimiento, no. Sí, el conocimiento de un comprador de que, por ejemplo, ¿a quién le está temas comprando? Temas básicos. ¿A quién usted le depositó ese dinero? ¿A quién? ¿Fue a una persona física, a un hombre, una persona que no tiene relación con el proyecto? ¿Usted verificó, por ejemplo, que el proyecto esté aprobado o tenga algún tipo de sustento financiero, que vaya con un banco, un fideicomiso? ¿Lo depositó a la cuenta entonces de quién? ¿Del promotor, del fideicomiso? O sea, el hecho de que una persona no tenga ningún tipo de resguardo en qué hace con su dinero en cuanto a la compra de un inmueble es precisamente lo que hace ese tipo de cosas. Porque de boca yo puedo decir, mira, te estoy vendiendo tal apartamento, y si yo no he firmado un papel, no he depositado a la cuenta correspondiente, pues finalmente fue algo de boca, y de boca, bueno, pues pueden pasar muchísimas cosas. Y además, viene que nosotros recomendamos a los compradores que sean los que se resguarden, los que se aseguren de que estén comprando a un promotor que tenga cierta reputación. Porque a veces mucha gente me consulta, a mí me pregunta sobre asuntos de finanzas personales, y entonces me preguntan sobre eso, sobre proyectos habitacionales, cómo yo me doy cuenta de que
de que es confiable o no es confiable. Y muchas veces yo le respondo es que no existe un promotor, constructor de proyectos habitacionales que lo haga con dinero de su bolsillo. O sea, siempre va a buscar un financiamiento bancario. Entonces, lo primero que tú debes preguntarle, le he dicho así, al que te va a vender el proyecto, es quién está financiándolo. ¿Qué banco está financiando este proyecto? Ah, el banco tal. Ah, entonces tú vas al banco tal y preguntas, ven acá, mira, yo quiero comprar un apartamento en tal proyecto. Y automáticamente el banco te va a dar todas las informaciones de manera gratuita, incluso porque el banco también le interesa financiarte también la adquisición de la vivienda. Pero, repito, o sea, hay mucho de eso, de gente, y estoy haciendo quizá una pregunta comentada, de gente que no tiene vínculo directo con el proyecto, sino que viven fuera del país, que mira, que un primo, un apoderado, para que les resuelva y le haga la tramitación, y muchas veces terminan en ese tipo de situaciones. Sí, sí. Valido totalmente tu pregunta comentada, sí. Porque es así. La realidad es que un proyecto que está amparado por, sea un banco que lo sustente o por un fideicomiso, o sea, que ya el proyecto sea del fideicomiso, tiene muy pocas probabilidades de tener algún tipo de distorsión en el proceso y de, además de que se concluya el proyecto, que es fundamental esto, ¿eh? El proyecto puede empezar con mucho brillo y si no se concluye, de igual manera puede ser algo difícil para los compradores, aunque no sea una estafa, aunque le devuelvan su dinero. Por ende, el hecho de que se comparta esa responsabilidad, de que el promotor sea bueno, de que esté sustentado económicamente y de que el comprador también pague, ¿verdad?, que es parte de sus deberes, pues es lo que logra que el proyecto pueda concluirse de manera exitosa. Pero a ustedes no se le enciende ninguna alarma como asociación cuando una inmobiliaria o una constructora está sonando con no sé cuántos proyectos, o sea, no hay nada que se pueda hacer. Es muy negativo para el sector, nos afecta a todos, porque parte de los compradores que se vieron estafados, que ya es una noticia pública, afecta a otros posibles compradores que no toman una decisión de comprar, precisamente por eso, a constructores que sí son reputados. O sea que sí, estamos en ese sentido preocupados porque la justicia haga su papel, juegue su papel, que entendemos que ya hay un caso armado y todo esto, para que este caso aislado o estos casos que se puedan ver, pues obviamente terminen y concluyan de manera satisfactoria. Pero sin ánimo de sustituir la pregunta de Yolanda, pero me imagino que ya lo que tal vez quiere decir que si la asociación como tal no tiene tal vez su departamento de observación y tal vez de información o advertencia a las autoridades, mira, hay un proyecto ahí, ese proyecto nosotros no lo conocemos, por si acaso va y pasa algo, no es que vayan a denunciarlo, pero por lo menos a notificárselo a las autoridades para que le den seguimiento, ¿no? Bueno, nosotros como gremio básicamente nos circunscribimos en nuestros asociados, en nuestra batería de asociados. Entendemos que damos mucho conocimiento de lo que son las mejores prácticas, también sugerimos cuáles deben ser los procesos, tanto de promoción como de compra de cualquier inmueble. Y bueno, básicamente en ese sentido, entendemos que si se comprueba que una promoción está dentro de los asociados de Coprovi, podemos dar certeza de que puede ser exitosa en su conclusión. Hoy día uno ve, o de hace un tiempo para acá, uno ve que se promueve mucho en el sector de ustedes la venta en plano. Entiéndase que la gente compra y no está comprando algo tangible, sino algo que solamente está en un proyecto. ¿Qué garantías hay, garantías reales, para que en este mecanismo no haya estafas? Hay muchísimas. La realidad es que nuestras leyes en ese sentido son sólidas. ¿Qué debe hacer el comprador para que verifique esas garantías? Primero, como hablábamos hace un momento, el tema del contrato. Que el contrato no sea con una persona física determinada, o con la empresa promotora o con el fideicomiso o el banco que lo esté entonces promocionando el proyecto. Y que dentro de las cláusulas del contrato se encuentren todas esas garantías jurídicas de protección, tanto para el promotor como para el comprador, que con una asesoría de un buen abogado, pues pueden ser entonces negociadas y llegar a un término. Deben tener incluso, no solo el tema de la forma de pago, que es algo bastante obvio, sino qué es lo que se va a entregar, las características del proyecto o de la unidad habitacional, y qué sucede ante incumplimientos de ambas partes. Pero sobre todo, el hecho de que el proyecto también esté
en proceso de aprobación o ya aprobado, porque puede pasar que uno compre un apartamento en planos y todavía esté en proceso de aprobación, y eso es totalmente válido. Ahora, existen mecanismos para usted enterarse si al menos ha sido depositado en el ayuntamiento, depositado luego en el Ministerio de la Vivienda, y esos son validadores que tienen las personas para decir, bueno, el proyecto está en un proceso de que va a ser concluido de manera exitosa, pero las garantías jurídicas existen y pueden ser constatadas. Bien. ¿Hay algún tipo de mejoría en la cantidad, en el tiempo en el que se están otorgando las autorizaciones para los proyectos? Ha habido mejoría, eso tenemos que decirlo, porque incluso se lanzó en octubre del año pasado lo que fue la ventanilla única de construcción, que nosotros por años solicitábamos que no solo... Muy reiterativo, la ventanilla única. Años hablando de que pudiera entonces lanzarse para todos los proyectos, porque solo existía para el tema de los proyectos de vivienda de bajo costo, y fue recientemente lanzada. Y en ese sentido hemos visto cambios, pero como quiera necesitamos todavía concluir en que los tiempos sean lo mayor eficientes posible, porque es parte del costo del proyecto, obviamente, es lo que hace que el proyecto con la inversión inicial todavía no inicie, y eso es parte del costo financiero, pero también es parte de poder formalizar la construcción, porque cada vez que tú creas facilidades para que la construcción formal se ejecute, pues entonces tú motivas a que más personas se introduzcan a la construcción formal para que se eliminen o se disminuyan las estafas, y además para que haya mayor oferta en el mercado, que también disminuyan los costos o los precios de las viviendas. Señores, tenemos el privilegio de tener a Nery Meléndez, presidenta de Acoprovi, con nosotros. Y estuve revisando el chat de nosotros a ver si había alguna pregunta así en concreto de nuestros seguidores. Veo que no, que hay muchos comentarios. Algunos dicen incluso que muchos promotores te pintan pajaritos en el aire, pero que a la hora de la verdad el inmueble no aparece, entre otros comentarios que señalan. También algunos preguntan que dónde está Rosa. Rosa es la líder de ese equipo, y de hecho informo que Rosa estará de vacaciones durante unos días, y por eso está de vacaciones. Por eso está Yolanda Martínez aquí por ella. Tenemos el privilegio de tener a una, pero una veterana periodista. Dígalo, aquí, una veterana. Aquí con nosotros. Y en el caso de Adneris, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, y esperemos tenerla en alguna otra oportunidad durante el año para que nos refresque de cómo sigue avanzando el sector inmobiliario en la República Dominicana. Y a ustedes, no se muevan, que seguimos con más informaciones. Ahora mismo tenemos el segundo boletín con nuestra compañera Linda Cortorreal.